Luego de la llegada del Papa Francisco a Chile, su primera actividad tras el recibimiento en el Aeropuerto Internacional de Santiago fue la visita a la tumba del obispo cauquenino Enrique Alvear Urrutia, más conocido como el Obispo de los Pobres, del que actualmente se lleva a cabo un proceso de beatificación. Una vez en la tumba de Monseñor Alvear, en la parroquia San Luis Beltrán de Pudahuel, el Papa oró en silencio. Enrique Alvear Urrutia nació el 31 de enero de 1916 en la ciudad de Cauquenes, hijo del matrimonio compuesto por Clorindo Alvear Zurita y Teodorinda Urrutia Pérez. Es el octavo de 11 hermanos. Estudió en el Instituto de Humanidades Luis Campino y en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica. Ordenado sacerdote el 29 de septiembre de 1941 por Monseñor José María Caro, entonces arzobispo de Santiago. El Papa Juan XXIII lo eligió obispo auxiliar de Talca el 4 de marzo de 1963. Recibió su consagración episcopal el 21 de abril de 1963 en la Basílica de Lourdes, de manos del cardenal Raúl Silva Enríquez. Posteriormente, el Papa Pablo VI lo traslada a la diócesis de San Felipe el 7 de junio de 1965 y el 9 de febrero de 1974 es designado obispo auxiliar del cardenal Raúl Silva Enríquez en Santiago. También desempeñó funciones en la Conferencia Episcopal de Chile y en el Consejo Episcopal de América Latina, CELAM. Monseñor Enrique Alvear falleció el 29 de abril de 1982. Sus restos fueron sepultados en el Santuario de Lourdes y el 13 de abril de 2008 fueron trasladados a la parroquia San Luis Beltrán de la zona oeste de Santiago, donde permanecen actualmente y hasta donde llegó el Papa Francisco. El 9 de marzo de 2012
fue la apertura del proceso de beatificación y canonización del obispo de los pobres, incansable defensor de los más humildes y de los derechos humanos, que hoy aspira a transformarse en un nuevo santo para la Iglesia Católica Chilena.